Estos días, pocos días antes del conocimiento de las cifras del déficit, hemos oído al señor Beteta que niega la infrafinanciación crónica que esta Generalitat padece. Y ante todo este cúmulo de circunstancias, señor presidente, le pregunto, ¿qué autonomía y qué capacidad tiene el actual Consejo para gestionar los intereses de los valencianos? Estamos defendiendo el tema de financiación a través de la reclamación justa que necesita esta comunidad, cambiando un modelo de financiación que otros aprobaron, diciendo que era muy positivo para la comunidad y que ustedes hicieron silencio cómplice, haciendo ver que era también el mejor para todos. Mire, no sigan hablando de defensa de lo valenciano, una defensa inexistente que se retrata en las palabras del señor Beteta. Una infrafinanciación que no existe, según dice este señor. Ustedes dicen que le van a centrar, que se lo van a explicar. No. Los deberes se tenían que haber hecho antes. Si ustedes hubieran hecho antes los deberes, hoy tendríamos dinero para financiar la educación, la sanidad, la dependencia, la discapacidad, aquello que es fundamental para los valencianos en servicios públicos. Son incapaces de negociar la deuda histórica. Son incapaces de desplegar una valiente política fiscal que saque más de aquellos que más tienen. Pero dígame, frente al incumplimiento del déficit, ¿de dónde vendrán los recortes? ¿De las escuelas infantiles? ¿De más copagos? ¿De más privatizaciones?